¿Quieres salir conmigo? ¡Por fin! Y hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog. El caso es que estamos ahora mismo con la cara en la puerta de mi maldita habitación porque Ari está enfadadísima, o sea, no nos deja ni entrar en la habitación. Nos amenaza, o sea, parece un dragón literalmente que está en su cueva que nos vaya a lanzar fuego por la boca. Y no es broma, mirad. ¡Hola! ¡No entres! ¿Pero por qué? No entres. ¿Cómo que no entrar si es su habitación? Ari, voy a entrar, ¿vale? ¡Que no des un paso más! Vale. ¡Tira! Vale, y si doy un paso más, ¿qué pasa? No lo querrás ver, ¿eh, Arto? Vale, Nacar, yo te diría, sinceramente, de dejarla ahí al dragón en su nido. Hostia, qué miedo da Ari, tío. Vale, nuestra primera idea para solucionar el tema de Ari, para saber lo que maldita mente le pasa, creo que... No le vamos a dar una maldita sandía. Sí, le vamos a dar una sandía porque a Ari le encanta la sandía. Mira, yo sé perfectamente lo que va a pasar si a Ari le das una sandía. Va a cogerle y va a hacer ¡pam! Contra el maldito suelo. Con lo cual la sandía está totalmente descartada. ¿Pero qué le pasa a Ari? ¿Por qué está así? Creo que, como en el otro vídeo echamos tanto a Laia, tanto a Sergi, que ya sabéis que Laia es la amante de Sergi, Ari echó a Laia de casa y Sergi, en vez de quedarse, decidió irse con Laia. Por lo cual creo que Ari está ultra mega, super mega, super enfadada, tanto con Laia, tanto con Sergi, tanto con nosotros, no sé por qué. Yo creo que quizás tenía que volver Sergi. Eso es lo que vamos a intentar en este vídeo. Y también vamos a intentar que Ari le pida salir de una vez por todas a Sergi en No, es imposible. Vamos a intentar que vuelva a Oliver también. No, vamos a hacer imposible. Que Oliver posible. Nacar, no vamos a hacer que Oliver vuelva a esta maldita casa. Porque Team Sergi es el mejor equipo que hay en el mundo, tío. Es el mejor. Viva el Team Oliver. Bueno, ahora mismo ni Team Oliver ni Team Sergi. Ahora mismo es Team Ari. Porque Team Sandía. No, Team Sandía tampoco, porque la sandía no te va a pegar si haces un maldito paso. Y Ari parece que esté echando fuego por la boca. Vale, pues habrá que traer a Oliver. Esa idea a mí no me gusta. Creo que lo que hay que hacer ahora mismo es coger comida y dársela a Ari. Porque a las chicas les flipa la comida. Mira, aquí hay el chupachups. Mira, Kinder bueno. ¿Qué? Galletas de fresa. Y me gustan las galletas claro, de fresa. Chica fresa le gusta un mini. Por lo cual vamos a ir a mi habitación a ver si Ari se tranquiliza de una maldita vez. Ostras, el diablo está en esta habitación. Bueno, estará el diablo o un dragón, pero yo tengo un extintor capaz de apagar cualquier fuego. Así que Ari, como hagas algo más, tendré que usar mi herramienta especial. Esperemos que no llegue el momento. Hola, Ari. No te acerques. Simplemente es para hablar. No. Porfa. No. ¿Pero por qué no? ¿Qué te hemos hecho nosotros? ¡No! Vale, Ari, ten cuidado, tengo un extintor. Y yo tengo fuego. Bueno, pero el extintor apaga el fuego. ¡Cómprobas tú, eh! Vale, dejo el extintor, dejo el extintor. Sigue siendo una niña maldita, vente loca. Dejo el extintor porque hoy no se puede competir contra eso. A ver, Ari, nos vamos a acercar, pero simplemente para esa línea, ¿vale? ¡No! Vale, pues para esta, ¿vale? Bueno, eso sí, vale. Vale, vamos como pingüinos, ¿te parece bien? Rápido, ¿eh? Vale, Ari. Tengo todo el día. ¿Nos puedes contar algo, tío? No. ¿Pero por qué? Que no. ¿Te hemos hecho algo tú, yo, Nacar y yo? La típica respuesta de las chicas de ah, no, no sabrás. Pero es que nosotros no somos... No sabrás, no sabrás. Tú sabes lo que haces a día a día, tú lo sabes y lo sabes. ¡Hombre! ¡Qué agresiva! No, tengo miedo. Yo también tengo miedo. Oye, ¿qué te crees que no te escucho? Sí, Ari, sabemos que nos escuchas, pero lo que pasa es que tenemos una cosa que darte. Bueno, realmente tenemos tres cosas que darte, ¿no? Mira, Ari, la primera cosa, como sabemos que te gustan mucho estas galletas, ten unas galletitas de fresa. ¡Cuidado! ¿Ari? Chaval, que ha roto la pared. ¡Ay, tú la pared de la hostia con las galletas! No, Ari, ¿pero tú eres un dragón? No. Bueno, pues yo tengo más cosas que darte. Espero que no me rompas la televisión. Y un espejo más, te voy a dar un Kinder bueno. ¿Qué hace con un Kinder bueno? Eso no se puede hacer con un Kinder bueno. ¿Lo quieres tú? No, yo te diría no, porque te va... Nacar. ¡Toma! ¡Oh! Vale, sí me da. Vale. Me salvo gracias al armario. Le doy la última cosa, a ver. Ahí tenemos el chupachups. Y Nacar, yo te diría de salir corriendo a la de tres. ¡Corre! Hay que hacer algo ya de ya. No sé por qué ahí está así, pero es 100% por Sergi. Vale, ¿y si le regalamos un peluche para que se tranquilice y pega el peluche y no nos pega a nosotros? Pues la verdad es que sería buena idea porque uno, me ha reventado la pared. Dos, el radiador casi se ha destrozado. Y tres, Nacar, tú casi te has ido al hospital por un maldito Kinder buenazo. La verdad, el armario me ha salvado. Pero a ver, Nacar, ¿qué peluche podemos conseguir para regalárselo a Ari? Yo creo que ese pingüino tiene pinta, porque para que le dé unas hostias. Nacar, escúchame, ¿cómo le vas a dar un maldito peluche pequeño
niño Ari. Si es que Ari literalmente le va a hacer así. Pero es que no hay nada más, no hay nada más. ¿Qué le damos? El perro ese que no tiene ni ojo. A ver, yo intentaría sacar dos peluches personalmente, ¿vale? Vale, a ver, yo tengo un euro. Por favor, Nácar, porque ahora mismo si no lo sacas, literalmente puede ser que muramos hoy. Mira, el pingüino es el mío. No es tuyo, Nácar, por Dios. Nácar, por Dios. Pues saca un peluche tú, tío. Vamos. Nácar. Así se hace en mi país. A ver, ¿cuál voy? Creo que a por el pingüino no voy a ir. A por el verde, a por la pera esta, ¿vale? Perfecto. Bro, ¿pero qué haces? ¡Nácar, yo voy que está perfecto! Mira, tío, ¿por qué no lo pones en medio? Nácar, a ver, me has dicho ¡está perfecto! ¡No está perfecto! ¡Ah! Claro, peluche gigante. Pero ese peluche es de Nadia. Nadia tendrá que entender la situación. Imposible que le demos este maldito peluche. Posible, Nácar, que se lo demos. Nácar, lo siento mucho por Nadia. Que no, que es de Nadia. Además, que más da, solo tú me has... No, le regalé yo este peluche a Nadia. No, es que no puedo. ¿Te sirvió para algo? ¿Sabéis algún beso? Pero a ver. Ah, ahora no. Nácar, pero eso a qué viene. O sea, simplemente te estoy diciendo pues que es igual, es tu mejor amiga. Tampoco es aquí tu novia ni nada. Adiós. Bueno, creo que si nadie ve este vídeo y Ari revienta el peluche, nos quedaremos sin pilotes. ¡Traigo un regalo! ¡Mira que tengo por aquí un peluche! ¡No te acerques! Gigante. ¡No te acerques! ¡Dale un abracito! Ari, pero yo no he hecho nada. ¡Ah, te odias! ¿Pero a quién odias? ¡Pero no! Bueno, al menos ha funcionado, ¿eh? Ha funcionado. Pero a ver, Ari, ¿quién es? ¿Quién es esa persona? Sí. ¿Pero por qué no, Ari? ¿Pero por qué? Pero, a ver, me estás diciendo que te estás imaginando que esto es una persona, ¿no? Sí. ¿Y quién es esa persona? No te lo voy a decir. Pobre peluche, ¿por qué le pegas? Vuelve a cogerlo. Vale, suelta. Suéltalo. Vale. ¿Pero qué pasa, Ari? ¡Pero iros de aquí ya! Vale, nos vamos. Vale. ¡Vete! Vale, ya está. Me voy. Vale. Ha funcionado. La verdad es que la idea de darle un maldito peluche a Ari, ya te he dicho que ha sido pésima. Cuando hay un conflicto, hay que solucionarlo a lo valiente. Y es enfrentándonos contra Ari. ¿Cómo? Esta es mi arma favorita. Es una maldita minigun. Esta es la locura de todas. Esta es la madre de todas. Por lo cual creo que si Ari se siente que ella es la dominante y que nosotros le tenemos miedo, pues obviamente se va a sentir más y más y más y más poderosa. Por lo cual vamos a darle un par de balas ahí, yo que sé, las piernas. Y después lo que haré es lanzarme a por ella, la tumbaré en la cama y le empezaré a hacer un montonazo de cosquillas a ver cómo reacciona. Y ahí es cuando nos contará quién es la persona que se ha imaginado pegándole a este peluche que es de Nadia, no era para pegarle, este es de Nadia, esto es mi preciosa Nadia. Ari, si tú estás enfadada, yo también te voy a disparar, te voy a reventar, te voy a... ¿Ahora qué? Blancaje. Ataque de cosquillas por aquí, cosquillas por aquí. ¿Quién era ese? ¿Estás ya mejor? ¡No! ¿Vas a pelear conmigo? ¿Vas a pelear conmigo? Sí, yo voy a pelear contigo. Porque te cojo así. ¡Ay, no! Y literalmente, hasta que no me digas quién es esa persona, yo te voy a hacer cosquillas. Esto es la tortura. La tortura china. Así que, si no me lo dices, yo te voy a ir soltando poco a poco, ¿vale? ¡No te lo voy a decir! ¡No te lo vas a decir! ¿Segura? ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo? ¿Me quieres decir que la persona a la que tú te imaginabas era Sergi? Sí. ¿Y por qué? No sé, estoy muy enfadada con él. No lo quiero ni ver. ¿Por qué? Ari, te estás picando porque tú echaste a Laia de casa y Sergi prefirió irse con ella antes de quedarse contigo. No. Sí, no. 100% es eso. Qué difícil es que sois las relaciones. Sí, es que estoy muy triste. ¿Por qué Sergi se fue con Laia y no contigo? Oh. O sea que lo quieres. ¿Sí? ¿Y a Oliver? Ahora mismo prefiero a Sergi. Sin palabras, prefiero a Sergi ahora mismo. Pues Ari, yo te iba a preguntar una cosa. ¿Qué? Si Sergi vuelve, ¿tú le pedirías salir? Sí, lo haría. Gang. Bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a coger mi móvil y voy a llamar a Sergi. Chicos, tenemos una liada oficialmente. Ari quiere pedir salirle a Sergi. Sergi no está en casa. Sergi se ha ido con la amante. Yo no entiendo nada. Ari está prefiriendo a Sergi antes que a Oliver. Nácar, eso es un maldito pringao. Porque tu equipo va perdiendo, Nácar Insta. Tu equipo va fucking perdiendo. ¡Se muere!
murió. Yo voy a hacer todo para impedirlo. Vale, pero Nacar, sabes que tenemos una cosa muy importante que anunciar a la gente, ¿verdad? Claro. Porque lo que la gente no sabe es que ahora mismo estamos en Madrid. Sí, mientras estáis viendo este vídeo, nosotros estamos en Madrid, la firma de libros. Efectivamente, o sea, es como un espacio temporal. Y es que estamos en Madrid porque tenemos la firma de libros. Ya sabéis, hoy es miércoles 8 de junio, ya acabamos de hacer la firma de los libros. Ahora mismo estamos ahí, pero seguro que se ha liado pardísimo. Pero lo importante es que mañana, jueves 9 de junio, a las 18 horas, en la Carpa Pino de la Feria del Libro de Madrid, tenemos la firma grande. O sea, la de hoy, la del día 8, ha sido la firma pequeña, la firma chin. Pero para esta Nacar tenemos un reto. ¡Explícalo tú! Queremos que todos los que vengáis los máximos posibles, la liéis pardísima. Queremos que gritéis, que animéis. Vamos a hacer un montonazo de cosas y además vais a poder llevar fotos con nosotros. Y lo más importante, si tenéis vuestro libro, indispensable, va a ser firmado y vais a tener alguna sorpresa que otra. Así que... queremos que la liéis pardísima. La Carpa Pino es una de las carpas más grandes. Por lo cual, toda la gente que esté en la Feria del Libro de Madrid, que sepa quiénes somos, que sepa quiénes somos, porque nosotros, ¿quiénes somos? La maldita Máximo Swap. ¡Vamos a liar la parda, joder! Y ahora vamos a ver si Ari ha llamado a Sergi. Vale, mirad, Ari está justamente ahí. Le habrá dado suficiente tiempo para llamar a Sergi y que Sergi le haya dicho si vuelve a casa o no vuelve a casa. Por lo cual, vamos a preguntárselo. Hola, Ari. Hola. ¿Qué tal? Que no genial. ¿Has llamado a Sergi o no? Sí. ¿Y qué es lo que te ha dicho? Que no va a venir, que se quiere quedar con Laia. ¿Y? ¿En serio? Sí. ¿Y tú qué le has dicho? Pues que vale, que haga lo que quiera. ¿Qué le voy a decir? Tampoco quiero quedar mal. Entonces me estás diciendo que Sergi no va a venir, ¿no? Sí. A ver, la verdad es que no tengo ni idea de qué decirte, Ari, pero... Buah, es que estoy triste porque yo no sé, pensaba que me preferiría o que volvería conmigo. Pues a ver, Ari, es que los chicos somos así de complicados a veces, ¿sabes? A lo mejor piensas que te prefiere a ti un chico y de repente ¡pam! Y pues se va con otra, ¿sabes? Pero bueno, te voy a dejar aquí sola, ¿vale? Porque tengo que ir a hacer unas cosas del libro y tal, ¿vale? Esto es un mirador, Ari está desmotivadísima, aunque no lo quiera decir. Voy a llamar a Sergi y yo para ver si es verdad que no quiere venir o por qué es lo que no quiere venir, para al menos intentar convencerle para que venga, para que hable con Ari. Vale, pues ahora mismo estoy llamando a Sergi a ver si me contesta. Si no me contesta, la verdad es que va a ser un poco liada. Sí. ¿Sergi? ¿Sergi? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Una pregunta, ¿dónde estás? Aquí en un parque con Laia. Vale, Ari está justamente en los columpios. Vamos a hablar con ella y a preguntarle qué le pasa realmente, porque creo que está muy, muy triste y no sé por qué motivo realmente es. Así que, hola, Ari. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo a mí. Sergi me ha dicho que no vendrá y que se va a quedar con Laia. Estás en un parque con Laia y ese parque está cerca de casa. Más o menos. Vale, vale, vale. Te iba a preguntar, ¿Ari te ha llamado por casualidad? Sí. ¿Y qué te ha dicho? Que vuelva a casa. Vale, ¿tú qué le has dicho? ¿Vuelves a casa o qué? No, le he dicho que no vuelvo. ¿Pero por qué? Porque estoy muy bien con Laia. Pero escúchame, no sé, tú siempre has querido a Ari, estabas enamorada de Ari. Y no sé, yo al menos te digo que al menos vuelvas a casa para hablarlo entre los tres o entre los cuatro. Yo, tú, Nacar y Ari. ¿Y por qué no vuelves con Oliver? Si Oliver es una persona que es buena persona. Pues a lo mejor vuelvo con Oliver. Y yo creo que es lo mejor, porque Sergi últimamente le ha liado mucho. Yo lo que haría Ari es básicamente... Me puedo venir, le digo a que se quede ahí en el banco. Vale, ¿vale? ¿Sí? ¿Cuánto tardas? 3 minutos. Vale, vale. Pues te espero, ¿vale? Vale. Venga, chao. ¡Pam! Perfecto, vuelve Sergi, al menos estoy consiguiendo mi misión. Por lo cual vamos a ir ahora mismo a la puerta y vamos a esperar a que venga Sergi por fin. Max, que estamos aquí esperando a Sergi, tú estás tumbadito, mirad lo grande que es, ya es Max. ¿Has escuchado eso? Creo que está harta por arriba con Max y no quiero que me escuche, pero vamos a hacer que Oliver vuelva sí o sí, tú tranquila. Así que bueno, me voy a ir. Vamos, vamos, chicos, el tipo Oliver va a ganar, el tipo Oliver va a ganar. Max, yo creo que ahora mismo está durmiendo, no me quiere hacer caso, pero bueno, no pasa nada, que no me haga caso Max. El que necesito que me haga caso es Sergi. Vale, creo que ese es Sergi. ¿Hola? Ah, ¿es Sergi? Vale, bomba. Perfecto, Sergi. ¡Sergi, Sergi, Sergi, Sergi! Has vuelto a casa. Te voy a tener que contar una cosa que creo que te la mereces. Tú ahora mismo estás muy bien con Laia, ¿verdad? Sí. Con Ari ahora mismo estás muy mal, ¿vale? Me llevo bien, pero ahora no me hablo tanto. A ver, Sergi, es que es totalmente normal. O sea, una chica, si ve que tienes un amante, obviamente no te va a hablar, Sergi. Eso lo tienes que entender. La pregunta es, ¿estás enamorado de Ari o de Laia? De las dos. Vale, entiendo perfectamente tu enamoramiento. Todavía tienes la cabeza de un chaval. Pero, Sergi, si ahora mismo las dos te pedirían salir, ¿a quién eliges? Más con Ari que con Laia.
O sea que tu corazón dice que está separado de Ari, no de Laia. Se está más tirando al lado de la Ari. Pues Sergi, tú eres totalmente bienvenido a la maldita casa, a tu casa. Ves a mi habitación gaming, Sergi. Este es un maldito pirador. O sea, Sergi está enamorado de las dos, pero claro, está más enamorado de Ari. Es que están todos súper mega confundidos entre todos. Pero claro, ahora mismo a Ari sí que le gusta 100% Sergi. Y Ari no sabe que Sergi ha venido. Por lo cual vamos a preguntarle a Ari qué pasa si viniese Sergi. Y vamos a decirle si le pediría salir o no. ¡Ari! ¡He vuelto! Hola. Una pregunta. Antes he escuchado que estabas hablando con Nácar. ¿De qué habéis hablado? Que cómo estoy. Pero he explicado que Sergi no quiere venir conmigo. Ah, vale, vale, vale. Eso está bien. Y te he dicho que bien, ¿no? Que tampoco te tienes que rayar y esas cosas, ¿no? Vale, pues Ari, tengo una pregunta bastante indecente. ¿Qué pasaría si Sergi volviese a la casa? Me rayaría bastante porque me ha dicho que prefiere estar con Laia. Pero imagínate que él ha vuelto porque te ha querido hacer una sorpresa. Yo fliparía. ¿Te gustaría la sorpresa? Sí. Pero no sé, ¿le abrazarías? ¿Le darías un beso? La abrazarías y nada más. Diría primero de todo que quien prefiere, si yo o Laia. Sí. Y luego le diría, bueno, si yo tuviese muchas posibilidades que yo viese que sí, pues le pediría salir. Así que le pediría salir en este vídeo. Pues sí. ¿Sí? ¡Hola! ¡Ese es súper tocho! ¡Me gusta! Pues espérate un segundo, ¿vale? Sí. Vamos por la comuna. Vamos, vamos. ¡Sergi! Cierra la ventana. Corre, corre, corre. Información, vamos. Confidencial, no. No llego. Vale, pues ya está. Ya la cierro yo. Perfecto, genial. Perfectísimo. A ver, Sergi. Mira, ¿qué ha pasado? Voy a decir una cosa. Ari ahora mismo estaba en los columpios. Y está ultra mega super rayada por ti, ¿vale? Entonces, la cosa es la siguiente. Me acaba de decir que si tú volvieses por sorpresa, yo me ha dicho que lo primero que haría es abrazarte. Que le gustaría la sorpresa y que te pediría salir. ¿Qué? Te lo juro por mi madre que lo ha dicho. Pues todavía vamos ya. No, Sergi, no. Tú no puedes ir ahí a los columpios, porque eso quedaría muy feo. Tú tienes que ser la caja que envuelve el maldito bombón. Y tú dirás, Arta, ¿de qué caja me estás hablando? Y yo te diré, mira esto, Sergi, porque tenía una ideaza brutal. Y es que justamente aquí tengo dos cajas. ¿Y qué pasa si yo traigo a Ari justamente por aquí y tú te escondes ahí? Y yo le digo, pues mira, dentro de la habitación tienes una sorpresa. ¿Tú crees que cabes en la maldita caja? Creo que sí, a ver, la verdad es que si te quedas así, pues como que Ari te va a ver enseguida. Pero esa caja ahí, claro, encima. Tenemos otra caja, ¿vale? La puerta de la cabeza. Perfecto. Vale, espérate. Te pondría esto justamente por aquí. Por aquí. ¡Buah! Perfecto. O sea, que no te muevas. O sea, Sergi, ¿estás vivo? Sí. ¿Sí? Un poco apretado. Pues no te muevas porque voy a llamar a Ari, ¿vale? Vale. Madre mía, pedazo de plan. O sea, en plan, ¿en qué momento Sergi se ha metido en unas malditas cajas? Esto va a ser súper épico. Ari, ¿qué pasa? ¿Sigues estando ahí aburrida sola o qué? ¿Te vienes a la gaming? No. ¿Por qué? Si quieres, vamos a la habitación para jugar al ordenador o lo que sea. Vale. Pues vente, va. Plan hecho, convencido. Estás un poco triste hoy, ¿no? Ari, rara, ¿no? Sí. Vamos, va, Ari, hombre, va, quítate los zapatos y vamos para adentro, va. Venga, pasa. Siéntate en la silla, ¿vale? Incluso siéntate en el sofá porque te voy a preguntar una cosa antes de jugar, ¿vale? No, que no quiero estar sentada. Bueno, pues nada, Ari, vamos a hablar tú y yo tranquilamente por aquí, por la zona. ¿Pero tú qué quieres? A ver, Ari, te voy a preguntar varias cosas. A ver. ¿Tú qué opinas de Sergi? Que es guapo, es amable. Sí. Pero a veces algún poco pesado. A ver, pero es que es normal. Al final todas las personas somos un poco pesados con todos. Pero del 1 al 10, ¿cuánto de listo es? Un 8. ¿Un 8 de listo, eh? ¿Y te gusta cómo viste? Sí. Ostras, ¿quieres jugar a la máquina de gancho? Sí. ¿Sí? Pues Ari, vas a tener dos intentos para sacar dos peluches, ¿vale, Ari? ¿Te parece bien? Let's go. A ver, ¿por cuál vas a ir, Ari? A ver. ¡Ojo! Ari, malísima, ¿eh? No, buah. Ari, fatal, o sea. Toma tu segundo intento y tu último intento, va. Consigue esa pera. Creo que es una pera o una tortuga, ¿no? Es una pera. Ari, súper concentrada. ¡Ojo! Esa es muy buena. ¡Esa fue muy buena! ¡Hola, qué guapo, ¿no? ¡Hola, es una pera! ¡Es una pera! ¡Es una pera, ¿eh? ¿Te gusta esta pera? Sí. ¿Sí? Sí. Hola. Arta, pues ¿pero venga. ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué? Pues mira, pues estaba ahí en la en casa. En esta caja estaba. Todo el rato, ya me estaba agobiando. ¿No estabas con Laia? La he dejado sola en el parque. He venido aquí para verte, Ari, sí. Especialmente. Y Laia no lo sabe. No lo sabe, como se entere me hace. Pero, Sergi, tienes que decirle una cosa a Ari, ¿no? Entre Laia y tú,
Me gustas más tú. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ahora que lo pienso, yo también tengo que decirte algo. ¿El qué? Ojo. Mira, ven al centro de la habitación. Ojo. A ver, chicos, un segundito que me pongo aquí para captarlo bien. Y... Sergi, ¿quieres salir conmigo? ¡Por fin! ¡Pero! Me lo tendrías que pedir las dos. ¿Eh? ¿Cómo que las dos? En el siguiente vídeo, a lo mejor me decidiré por una de las dos. ¿Cómo? O sea, Sergi quiere que las dos a la vez le pidáis salir y él se decidirá por una. Porque antes me ha dicho que estaba 50% enamorado de Laia, 50% enamorado de ti. ¿Qué hago? Yo, pues te aconsejaría, la verdad, es que en el siguiente vídeo, cuando esté Laia, cuando vuelva Laia a casa, las dos le pidáis salir a Sergi y yo 100%. Estoy convencido de que Sergi se va a quedar contigo, ¿sí? Sí. Pues perfecto, pues muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Yo creo que ha sido espectacular. Ya sabéis, mañana nos vemos en la firma del día 9 en el Retiro de Madrid. Vamos a liarla pardísima. Las redes de absolutamente todo el mundo lo tenéis abajo en descripción. Ya he sido Arta y vive al máximo.